Hola a toda la gente de YouTube, soy Alexin77 y les doy la bienvenida a un nuevo video tutorial. En esta ocasión vamos a aprender, o mejor, vamos a saber si nuestras cuentas de correo electrónico han sido hackeadas o si hemos sufrido de la violación de la información. Quiero mencionarles que en este video tutorial vamos a cambiar la terminología o la palabra hacker por violación de los datos o violación de la información. Me parece que sería una terminología mucho más adecuada. Ahora recordemos que nosotros en estas cuentas de correo electrónico tenemos, por ejemplo, información vital, información que hemos recibido o información que hemos enviado, y es de vital importancia que nosotros estemos totalmente seguros que este tipo de información está segura en la red. Ahora, otra cosa también muy importante es que, por ejemplo, nosotros tenemos cualquier tipo de servicio como usuario en cualquier otro tipo de página, y también es de vital importancia que sepamos que estas cuentas de usuario están totalmente limpias y no están siendo ataques de la violación de la información. También quiero mencionarles que, por ejemplo, nuestras cuentas de correo electrónico no solamente estarían siendo violentadas en su información por ser hackeadas directamente, sino que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos cualquier tipo de vínculo con cualquier página o con cualquier servidor, cualquier tipo de cuenta de usuario, pues cuando estos tipos de páginas o servidores han sido blancos de hacker, pues obviamente también la información que nosotros tenemos con esta página, con este servidor, también estaría expuesta y también estaríamos sufriendo de violación de la información. Bueno, para todo esto pues vamos a utilizar esta página. Esta página nos va a permitir saber si tenemos nuestras cuentas de correo electrónico totalmente limpias o tenemos nuestras cuentas de correo electrónico con violación de la información o de los datos. Quiero mencionarles que esta página se las voy a dejar en la descripción del video como un link de enlace directo a la página. Lo primero que nosotros vamos a hacer aquí es pasar la página a español. En el caso que tú estés utilizando Google Chrome, pues vas a tener la posibilidad de darle clic derecho, darle traducir a español y aquí tener lo que es la página en español. Bueno, en este momento nosotros vamos a hacer dos pruebas. Vamos a ingresar dos cuentas de correo electrónico. Una es una cuenta de correo limpia y la otra es una cuenta de correo el cual ha tenido violación de la información. Aquí encontramos una barra de búsqueda. También nos dice que en esta barra podemos ingresar lo que es el nombre de usuario y también podemos ingresar pues directamente lo que es nuestra cuenta de correo electrónico. En este caso mi recomendación es que ingresemos lo que es la cuenta de correo electrónico. Vamos a ingresar la primera. Ya después de que hayamos ingresado nuestra cuenta de correo electrónico, pues simplemente vamos a darle un clic aquí donde dice PWNet. Vamos a darle un clic. Busca muy rápidamente en su base de datos, nos muestra una notificación donde nos dice buenas noticias, no hay ningún tipo de problema con esta cuenta de correo electrónico, y así nos daremos cuenta que este tipo de cuenta de correo electrónico no ha sido blanco de ningún tipo de ataque y no tendremos lo que es la violación de nuestra información o la violación de nuestros datos. Ahora vamos a revisar la otra, la cual sí ha tenido un ataque de lo que son estas violaciones de la información. Vamos a recargar la página, vamos a darle en recargar. Y vamos a ingresar ahora la próxima cuenta de correo electrónico. Vamos a darle nuevamente un clic aquí. Aquí pues muy rápidamente nos muestra un resultado donde nos dice que esta cuenta de correo electrónico sí tiene violación de la información y ha sido expuesta toda mi información, la cual yo tengo en esta cuenta de correo electrónico. Bueno, aquí nos da una información muy detallada acerca de cómo o por qué esta cuenta de correo electrónico ha sido blanco de la violación de la información. Aquí nos dice las infracciones que están en PWNet. Una brecha es un incidente en que los datos de un sitio han sido visitados ilegalmente por hacker y luego liberado públicamente. Revisar los tipos de datos que se vieron comprometidos, como direcciones de correo electrónico, contraseñas, tarjetas de crédito, etcétera, y adoptar medidas apropiadas tales como el cambio de la contraseña. En este caso la página nos da una solución muy rápida, y es que nosotros simplemente cambiemos las contraseñas que tengamos vinculado a cualquier tipo de página o servidor, y adicionalmente también cambiamos la contraseña que tengamos directamente con nuestra cuenta de correo electrónico. Ya con esto pues estaríamos solucionando lo que es ese problema de violación de la información. Ahora, en la parte inferior también nos muestra el sitio el cual yo tenía mi cuenta suscrita, y al sufrir esta página o este servidor ataques de hacker, pues obviamente también la cuenta que yo tenía vinculada a este servidor o esta página también quedó expuesta a lo que es la violación de la información. Aquí nos dice que en el año 2015 el proveedor de alojamiento web gratuito sufrió una importante violación de los datos que expuso a más de 13 millones de registros de los clientes. ¿Qué quiere decir esto? Que 13 millones de personas que tenían sus cuentas vinculadas también quedaron expuestos. Esta página nos proporcionaba poder subir páginas web, poderle proporcionar un alojamiento a nuestras páginas web de manera gratuita. También en la parte inferior podemos ver qué datos comprometidos fueron: direcciones de correo electrónico, direcciones IP, nombres y contraseñas. Bueno, esto es realmente bastante grave, pero como les mencioné, pues simplemente ustedes van a cambiar las contraseñas que estén gastando
tanto en su cuenta de usuarios como directamente en sus cuentas de correos electrónicos. Ahora en la parte inferior, la página nos muestra el top de las páginas o los servidores que han sido ataques de piratas informáticos o de hackers. Aquí encontramos servidores o páginas como MySpace, Liken, Adobe y muchas más que nosotros encontramos acá. Ahora, si nos vamos a la opción de ver todas las infracciones, nos vamos a encontrar con un gran sinnúmero de páginas web que han sido blanco de ataques de hacker. Nos vamos a la parte inferior y vamos a encontrar gran sinnúmero, como les menciono, de páginas. Si tú en esta parte ves alguna página la cual tú tengas una cuenta de usuario vinculada, pues te invito a que simplemente cambie las contraseñas que tengas vinculadas directamente a cualquiera de estas páginas o servidores. Ahora, otra cosa interesante es que si nos vamos a la parte más abajo de la página, vamos a encontrar que en el caso que tú tengas una cuenta con cualquiera de estas páginas, pues simplemente vas a buscar aquí y te vas a encontrar directamente con la información del blanco del ataque y una información pues detallada acerca de cuándo fue lo que es la violación de la información para cada uno de los servidores. Como podemos ver aquí el mío, ya yo pude ver que en el año 2015 esta página o este servidor tuvo un ataque de hackers y pues, como les mencioné, todas las cuentas que tenían suscritas fueron expuestas a lo que es la violación de la información. Ok amigos, ya con eso terminamos este video tutorial, espero pues les haya gustado y les haya sido de muchísima utilidad. Recuerden que en la descripción del video les dejo el link de enlace a mis redes sociales. Sobre todo yo les recomiendo que visiten mi canal de fanpage, donde le pueden dar un clic de me gusta, hacerse seguidores de mi fanpage y tener el beneficio de tener todos mis videos como notificación en su perfil del Facebook. Además recuerda que si este video te gustó, dale un clic de manito arriba y si te sirvió, suscríbete al canal. Otra cosa muy importante, y es que en la descripción del video les estoy dejando una sección llamada videos recomendados. Ahí les dejo el nombre de algunos videos que les recomiendo de mi canal y les dejo el link de enlace directo a ese video tutorial. Adicionalmente también al final del tutorial van a encontrar dos anotaciones. La primera anotación te va a llevar a mi anterior video y la segunda anotación te va a llevar a mi siguiente video. Gracias por su atención prestada, soy Alexander Jaramillo y nos vemos hasta el próximo video tutorial. Chao, chao.